laprensa.mx. Y finalmente la escuela tiene un efecto formativo y todos los ambientes en los que nos vamos envolviendo tienen ese propósito. Los objetivos concretos de la exposición fotográfica es crear un vínculo de empatía con la gente en general, acercar a la población civil con las tropas militares, humanizar, mostrar el lado humano, digamos, del soldado mexicano, lograr que la gente se sienta orgullosa del ejército y la fuerza aérea mexicanos. Ojalá ese sería nuestro gran propósito. Mostrar la modernización que hemos alcanzado, así como la profesionalización y el equipamiento de las tropas mexicanas. También dar a conocer y fortalecer la idea de que todas las actividades que realiza el ejército y fuerza aérea se hacen con un profundo respeto a los derechos humanos, a las garantías individuales. Comunicar la existencia de la política de igualdad de género también en el Ejército y Fuerza Aérea. A lo largo de esta administración se han incorporado al trabajo operativo y administrativo en las Fuerzas Armadas más de 14.000 mujeres, lo cual es un porcentaje bastante alto dado los efectivos que tenemos en el Ejército y Fuerza Aérea. Lograr también consistencia en la comunidad de institución mediante el eslogan que se denomina la Gran Fuerza de México. Ese es el objetivo concreto de eso que quiero referir. Muchas gracias. Hacemos una atenta invitación al ciudadano licenciado Jesús Everardo Villarreal Salinas, presidente municipal de esta ciudad, para que nos honre con el corte de listón inaugural de esta exposición fotográfica titulada Conoce a tu Ejército y Fuerza Aérea. Thank you.